Así la entrevista prometida. Ella es preciosa, preciosa. Ha tenido una extensa carrera como actriz, cantante, dramaturga, conductora de Somos Teatro y productora. Ha hecho de Chica Sexy en Los Benvenuto, de Asesina a Sueldo en Poliladron, un éxito total y se transformó a través de estos años en muchas cosas que ahora le vamos a preguntar y vamos a preguntar también sus sueños en adelante. ¿Estás ahí, querida Jessica Schultz? Sí, estoy acá escuchándote, Dani, gracias. Gracias, gracias a vos, por Jessy. Tu llamado. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te cuento que la cortina musical de este programa fue un regalo de alguien que conoces, creo que un poquito, sí. Bastante. Sí, me dijo Alejandra. Sí. Me dijo un día, sí. Daniela, viste como, vos lo conocés como habla, Daniela, ¿te puedo hacer la cortina para el programa? Yo lo invito, porque es simpático. ¿Cómo es, Jessy, trabajar o convivir, ¿no?, con Diego Mizrahi, vos que sos actriz y cantante? Es puro arte tu casa, me parece. La verdad que sí. Digamos, en esta casa siempre hay música permanentemente, desde el desayuno hasta la cena incluido. Y siempre estamos hablando, bueno, de las actividades de cada uno, así que compartimos. Además, yo siempre a Diego lo convoco para que haga la música de mis proyectos, entonces siempre estamos compartiendo. Muy lindo los videos que hicieron el año pasado, ¿no?, en plena pandemia. cuando están cantando, aparte, yo sé que los miraba todos, absolutamente mirado, he visto todos apenas salían. Sí. Porque le cuento al oyente que están cantando los dos con una letra muy simpática, con canciones conocidas, canta Diego, vos la interpretación, pero aparte están disfrazados y pintados. Me imagino que se deben haber divertido mucho haciéndolo. Sí, eso, esos videos eran extractos de un espectáculo de monólogos y canciones que hicimos alguna vez en, digamos, en la costa, y después hicimos algunas funciones acá también en la capital. Y bueno, viste, un poco lo que nos pasaba a todos, ¿no? El tema de no poder continuar con nuestros trabajos hizo que uno, bueno, pudiera buscar la manera de seguir expresándose y por lo menos divertirnos. La verdad que fue muy divertido hacerlos y adaptarlos, ¿no?, para el formato de Instagram. Claro, claro, muy muy divertido, la verdad, muy divertido los dos. Jessica, sí, ¿cómo sí. estás ahora con Te Llamarás Raquel? Contanos un poquito. Sí, bueno, Te Llamarás Raquel es una adaptación de la novela La Polaca de Mirta Shalom, que hicimos también, surgió en pandemia. Hicimos una adaptación para formato audiovisual para una sola actriz, pero con la colaboración de 7 actores que todas que van a digamos a participar con sus voces en off. Es decir, las escenas se realizan, pero no están en forma presencial los actores, lo cual es un desafío desde lo actoral y también desde, digamos, cómo contarlo a través de la cámara, que lo va a dirigir Sabrina Farghi. Y bueno, hemos hecho un, digamos, como un adelanto, empezamos a filmar las escenas de la única locación en exteriores, que lo hicimos en la Casa de la Cultura, y que ese lugar haría las veces de juzgado o de Palacio de Justicia, donde Raquel Lieberman hace su denuncia. Nos queda filmar, digamos, todo el cuerpo del audiovisual, que lo vamos a hacer en los estudios Buenas Notas Producciones. En línea general, bueno, estás escribiendo un montón, ¿no? Y has escrito a partir del 2015, más o menos, tengo entendido, sí, ¿no? Sí. Que te vino muy bien, ¿no? Determinadas crisis, ¿no?, que todos tenemos en algún momento. Esto de empezar a escribir para actuar, ¿no?, y después de poder lograrlo. Sí, son como etapas diferentes, sí, ¿viste? Y es como todo un, digamos, tiene como todo un desarrollo en el tiempo. No es que uno, bueno, escribe y lo materializás enseguida, sino que lleva su tiempo generar tus propios proyectos, conseguir los fondos, armar los equipos. La verdad que si yo te digo que el año 2020, estos 2 años de pandemia,
no fueron creativos, te estaría mintiendo, uh-huh. porque pude, digamos, seguir escribiendo y generar proyectos nuevos, además de Te llamarás Raquel. Claro. Qué lindo que es escribir, ¿no? La historia. ¿Cómo la vas creando? ¿Por algo que se te ocurrió? ¿Por algo que dijiste, oh, esto lo quiero transformar? ¿Cómo haces las historias? Bueno, en realidad, cada una de las historias surgen de manera diferente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Hermanas de Sangre era una idea que yo tenía hace muchos años, a fin del siglo XX, y que, bueno, frente a la necesidad de escribir, se materializó, ¿viste? Y de repente es algo que vos lo venís como rumiando, pensando, sí. Y de pronto cuando lo volcás al papel te aparece como todo de un tirón, ¿no? Son diferentes las etapas. Ajá. Había un proyecto de una obra que yo iba a hacer en un momento que estaba basada en un cuento de Pedro Orgambide, que se llama Elegía para una yunta brava, y yo siempre quise hacer la adaptación de ese cuento, ¿no? A uh-huh. formato, digamos, de obra dramática. Entonces tomé los dos personajes protagónicos del cuento de Orgambide y los ubiqué en el año 1930, en el año del golpe. Entonces, uh-huh. bueno, a partir de ahí todo cobró como otra dimensión. Una vuelta de tuerca, otra mirada, ¿no? Claro. Y aparte que es una obra dramática, el cuento tiene es narración e imagen pura, ¿no? En la pluma genial de Pedro Orgambide. Entonces, bueno, fueron cosas que también las venía pensando desde hace mucho, uh-huh. y cuando te sentás a escribir es como que empieza a surgir algo que no se puede detener, es genial. Sí, aparte la posibilidad, sí. A ver. Digamos, de poder actuar en las cosas que yo sueño, uh-huh. ¿no? Sí. Eso está buenísimo también. Claro, porque le das vida a esa protagonista o a una parte de todo lo que estás escribiendo. Es como que lo escribís para actuarlo después, ¿no? En línea general. Claro, sí. Uh-huh. Escribo para mí, digamos, no escribo claro. para otros. Por uh-huh. lo menos no en esta etapa de la vida. Está quizás no lo descarto que algún día pueda suceder. Sí, sí. Vos fíjate que con Berlín en Buenos Aires, que fue mi primera obra dramática, sí. si bien uh-huh. yo ya había escrito cuentos y poemas uh-huh. antes, en sí. otra época. Después eso siguió su curso, hice la adaptación para guión cinematográfico y ahora en formato de serie. Escribí 5 capítulos como de una primera temporada uh-huh. con la idea de que, bueno, de poder conseguir fondos y poder conseguir coproducción para poder llevar adelante la serie. Yo lo que te escuché en una entrevista, ¿cómo te acompañan las entidades, no? De Berlín en Buenos Aires, por ejemplo. Es impresionante. Sí, en Berlín en Buenos Aires tuvimos apoyo de un montón de instituciones defensoras sí. de los derechos humanos, bueno, un montón de instituciones gubernamentales uh-huh. y no gubernamentales, ¿no? Eso habla muy bien ahora de tu trabajo. Y ahora en esta... ¿Perdón? Que habla muy bien de tu trabajo, la confianza, ¿no? De los derechos humanos, sí. el respeto. Sí, sí, por el contenido, de claro. alguna manera legitima el contenido de la obra. Lo mismo pasa ahora con Raquel Lieberman, que uh-huh. tenemos el auspicio institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, de la Embajada de Polonia, del uh-huh. Centro Simón Wiesenthal, uh-huh. de la ONG Mujeres en Igualdad, que es una institución que lucha contra la trata de personas, mirá. También a favor de los derechos de la mujer y contra la violencia de género. Y bueno, eso, además de la confianza en el material, también uh-huh. nos genera difusión en los medios y digamos que se pueda comunicar más masivamente el proyecto. Claro, aparte comunicar ideas para transformar cosas tan dolorosas, ¿no? De las que uno habla en tus trabajos. Sí, en este caso, en el proyecto de Te llamarás Raquel, sí. es tomar, digamos, el personaje de Raquel Lieberman como guía e inspiración para la lucha contra la trata de personas mirá, en la actualidad. Mira qué tema. De alguna manera, de hecho, la subsecretaría tiene un premio, otorga un premio que se llama Raquel Lieberman, a trabajos que se hacen a favor de los derechos humanos. También van a cambiar el nombre de la estación de subte de la línea D. Ajá. Le van a poner
poner Callao, le van a poner Raquel Lieberman, porque fue ahí donde ella, en esa, digamos, en esa estación, en esa calle, en la avenida, donde ella puso, cuando se escapó, cuando compró su libertad y finalmente se fue del prostíbulo, puso un negocio de antigüedades. Mira. Entonces, una manera de reconocer, el, digamos, lo que fue su denuncia y lo que sucedió con la denuncia de ella, que se desarticuló la asociación ilícita de la sindical del grupo de proxenetas. Es una manera como de reconocer ese legado. Qué tema, ¿eh? Profundo, difícil. Ahora, qué linda que estás en las fotos de ahí de Instagram también que estuve mirando. Qué bonita que estás. Bueno, muchas gracias. Estás muy linda. Siempre fuiste una bomba, ¿no? Hasta pasado de ser muy sexy, muy linda, muy muy atractiva, con determinados papeles, a convertirte en, me parece, vos corregime, ¿no? Pero a un trabajo, a mucha conciencia, porque los dos pueden ser a conciencia, pero como más documental, o hablar de, ¿no?, de las cosas que duelen a nivel familiar. Creo que tenés abuelos polacos, o tenías bisabuelos polacos, una historia también tengo mis fuerte. Abuelos polacos, ¿no? Tengo abuelos polacos, abuelos italianos y abuelos españoles por parte de mi madre, y por parte de mi padre, abuelos griegos. ¿Cómo se llevaban papá y mamá? Porque eran de distinta religión, ¿no? Sí, se llevaban igual. Mi mamá llegó a convertirse al judaísmo para poder casarse con mi papá, porque si no era como imposible la unión en esa época, ¿no? En esa época, ¿viste? Hace muchísimos años atrás. Para qué suerte que los dejaron, porque dicen que, viste, que a veces era difícil convencerlos a los familiares. Eran todos temas tan difíciles. Sí, eran temas muy excluyentes, digamos. No era posible una relación, por lo menos en esa época. Pero la familia de mi madre se ve que fue bastante más abierta. Y mi mamá, digamos, sostenida por el amor, hizo ese acto de convertirse al judaísmo para poder casarse con mi papá. Qué lindo, ¿no? Sí, es todo por amor, es más fácil también. Me imagino que debe haber sido temón, por supuesto. Un temón. Bueno, Jessica, linda. Sueños para el futuro. ¿Qué está por venir? ¿O vamos, estamos pensando en Raquel? Porque también estás en Somos Teatro. Sí, estoy pensando en Raquel. Sí. Vos pensás que nosotros ganamos un mecenazgo, lo vamos a hacer con los fondos de la empresa que hizo el aporte, y que estamos pidiendo más fondos, porque, viste, siempre con lo que pasa con el tema de la inflación, y cuando hay de por medio tanta técnica y equipos de filmación y qué sé yo, todo se vuelve como muy costoso. Entonces la idea es que podamos juntar más fondos para poder finalizar el proyecto. Sueño con hacer la película, y en este caso la serie. Estamos detrás de poder plasmar la serie Berlín en Buenos Aires. Eso es como en lo inmediato. Claro, sí, ese es un gran sueño. Y a largo plazo, bueno, espero también poder concretar Hermanas de Sangre y Siempre en Yunta, una tragedia porteña, que es este espectáculo de teatro musical basado en el cuento de Orgambide. Es como un homenaje al tango. ¡Ah, qué lindo! ¿No? Sí, hermoso. Qué lindo. Hermoso. Ay, estás llena de proyectos, Jessica. Qué placer. Sí, escucharte. Sí. Te digo que sí. Qué lindo. Y que, digamos, cuando, viste, en este momento te diría que cuando empiezo a estar en la producción de los proyectos, ya no tengo tanto tiempo de escribir. Claro. Pero sigo teniendo ideas y digo, ay, esto. Voy anotando, viste, se me van ocurriendo cosas y digo, bueno, esto es lo próximo. Claro. Qué lindo, claro, sin espacios vacíos, ¿no? Ya, después de esto, ya quiero esto, después de esta, me encanta. Viste que uno vive por proyectos y vive más. Siempre hay que tener proyectos para ser feliz, así que te felicito. Sí. Sí, y además, como el aprendizaje, me parece, después de tantos años de profesión, como vos decías, de haber empezado jovencita, y, digamos, desembocar en la generación de los propios proyectos, es quizás no depender tanto de que te ofrezcan lo que uno sueña, que a veces no sucede, ¿no? Por ejemplo, vos hablabas, no sé, de la época en que yo hacía tanta televisión, a lo mejor sí había como un determinado perfil de personajes, claro, ¿no? Y por eso le dije, ¿viste, a lo mejor en ese momento, sí,
a lo mejor en ese momento me hubiera gustado hacer otras cosas, pero a lo mejor también pasaba que a lo mejor no se daba la oportunidad y bueno, por eso es como que llega un momento que uno dice, bueno, voy a hacer lo que yo tengo ganas, lo que me gusta. Ahí está. Aunque... ahora soy yo. ¿No es cierto? Y la mejor versión de mí, como decimos acá en el programa. Jessica Schulz, un placer hablar con vos. Me encanta que estés tan bien con tantos proyectos. Te felicito, bueno, te felicitamos todos porque es un buen ejemplo. Perdón que se cortó lo último que dijiste. No, que sos un ejemplo, me encanta, ¿no? Das energía, energía para bueno, todos. Bueno, gracias, pero no sé si soy un ejemplo de sí, algo. Sí, proyecto sí. Muchísimas. Yo te agradezco mucho. Ahí está, muchísimas gracias, un beso inmenso y saludos a Dieguito. Un beso. Que tenemos la muchas oportunidad gracias, de se lo doy. Gracias. Se lo doy, muchas gracias. Un besito. Un beso grande. Chao, chao.